Saludos amigos, les habla Edgar Eugenio Martínez Vázquez. Soy el creador, dueño y único representante de camionetas y autopartes La Paloma Ford 79. Un proyecto de alto impacto que consiste en buscar piezas para contribuir a la restauración total y eficaz de sus vehículos, ya sean antiguos, clásicos o modernos. Todos los días estoy viajando, descanso en hoteles y les comparto. Este es el segundo día que paso en este hotel que me ha parecido muy agradable. Las habitaciones son una especie de cabañas y eso me agrada. Está en medio del bosque y ese tipo de detalles como la pintura, el cuadro que está allí. Esos paisajes, esas pinceladas me gustan mucho. Les comparto un poco acerca de la habitación en la que acabo de descansar y habitación la cual estoy a punto de entregar. Vean los paisajes, me gustan ese tipo de cuadros. Acá está el baño en el que tuve oportunidad de descansar. Yo trato en la medida de lo posible de compartirles. Es aquí donde me di un baño para continuar con entusiasmo la labor de búsqueda. Vean ustedes, ahí está la cama en la que yo tuve oportunidad de descansar. También tiene un detalle ahí en la cabecera, una pintura. Me gusta el arte en general, y son diferentes expresiones, todas valiosas, dependiendo pues el tipo de artista, etcétera. Ahí está la maleta que muchos de ustedes conocen, los que me siguen, que saben que todos los días estoy viajando, allí transporto varias cosas que me sirven para mi higiene personal. Ahí está uno de mis pantalones, un dato curioso, por ahí leí en uno de los comentarios que siempre traigo el mismo pantalón. Amigos, les comparto que utilizo en muchas ocasiones ropa del mismo color. Eso da la impresión de que no me cambio, pero sí, sí me cambio. De hecho, esta es otra playera de camionetas y autopartes La Paloma. Todos los días me la cambio. Me parece interesante. Yo sé que hay muchos haters, mucha gente que está criticando. Voy a abrir mi mochila para mostrarles, por ejemplo, la playera que traía puesta la ocasión anterior, el día anterior. Para los que piensan que siempre traigo la misma ropa, que no me cambio, amigos. Vean, aquí está la playera de camionetas y autopartes La Paloma que utilicé ayer. Bueno, sirva para mostrarles que en la parte posterior tiene el teléfono celular con WhatsApp 33 16 05 34 41. Tiene también el canal en YouTube que es a mi nombre, Edgar Eugenio Martínez Vázquez. Y la página oficial en Facebook, que está bloqueada por gente malintencionada, propiciaron que la dieran de baja, pero en cuanto me sea posible, voy a activarla nuevamente. La página oficial en Facebook es CYA, lapaloma.ford79. Canal en YouTube con mi nombre, Edgar Eugenio Martínez Vázquez. Teléfono celular con WhatsApp 33 16 05 34 41. Pues aquí está otra playera, así que les comento, aunque realmente no es importante los comentarios, las observaciones de gente malintencionada, de los famosos haters. Bueno, quiero hacer este video para ir haciendo algunas aclaraciones, como por ejemplo esa, ¿no? Soy un poco como Einstein o como Bill. Perdón, iba a decir Bill Gates, me confundí. Steve Jobs. Por ejemplo, Steve Jobs utilizaba siempre el mismo
tipo de pantalón y de playera, al menos en el mismo color. Bueno, algo así me sucede a mí ocasionalmente. No lo hago todos los días, no lo hago siempre, pero sí, sí tengo muchos pantalones iguales, muchas camisas iguales, muchas playeras iguales. De hecho, cabe mencionar que una vez me hizo la observación mi padre. Voy a salir de aquí de la habitación ya que les mostré algo. Espero les haya parecido interesante, agradable. Yo les estoy tratando de compartir lo más que puedo acerca de mi forma de vida, acerca de este gran proyecto que es Camionetas y Autopartes, La Paloma Ford 79. Vean qué agradable lugar. Me gustó mucho descansar aquí. Es la segunda ocasión que me quedo aquí. Es una habitación diferente a la que tuve oportunidad de acceder la ocasión anterior. Y bueno, pues ahí está el recorrido. Yo lo hago porque muchos de ustedes me lo han pedido. Me dicen que quieren saber más acerca de lo que es mi sistema de trabajo, qué es lo que hago, más acerca de mi día a día. Incluso alguien me dijo, me pidió que hiciera un blog. Bueno, pues esa manera de blog que les estoy compartiendo entonces, un poco de lo que yo hago y cómo lo hago. Aquí fue donde, como les mencioné, pude llevar a cabo mi higiene personal y voy a salir de la habitación, les voy a mostrar algo de este lugar que me parece fascinante, me parece maravilloso porque le da a uno la oportunidad de estar en contacto con la naturaleza. Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con madera, con árboles, con la armonía en sí que nos brinda el contacto con la naturaleza, amigos. Es parte del lugar donde me hospedé por segunda ocasión. Enfrente de mí está el vehículo blanco de mi empresa, Camionetas y Autopartes, La Paloma Ford 79. Vehículo blanco en honor a mi padre, en honor a esa camioneta que lleva por nombre La Paloma, que se compró en enero de 1979. Ahí está el vehículo a partir de la camioneta que le da el nombre también a este gran emprendimiento. Vean ustedes qué hermoso lugar, qué amplitud. Vean los árboles, el sol. Yo en una de las habitaciones que están en este pasillo me hospedé anteriormente. Vean ustedes qué belleza todo este entorno. Incluso aquí, bueno, les comparto lo que es la caja o batea de mi vehículo color blanco en el que voy transportando piezas que voy enviando. Muchas ya están empacadas, muchas están por empacar, algunas ya se tienen que enviar, algunas está pendiente de que se concrete la venta y voy subiendo más piezas que posteriormente voy a restaurar, haciendo la búsqueda siempre en lugares donde haya algún vehículo que esté ya en desuso, al cual se le pueda quitar una pieza que posteriormente, ya restaurada, contribuya a completar algún vehículo de ustedes, amigos. Aquí hay pues una especie de, pues insisto, para mí, una especie de cabaña, pero allí sirve para eventos, es decir, que no únicamente el tema de hospedaje de hotel, sino que también allí hay la oportunidad de hacer algún evento, algún festejo. Está a bordo de carretera, amigos, este lugar tan bonito. Y les iba a contar una anécdota acerca de la ropa, a colación por lo que comentaron algunas personas que pues son denominadas haters, gente
en la red que está criticando y lo hace como le dicen algunas personas, o simplemente, como lo diría yo, comentarios en bajas frecuencias, comentarios negativos, en fin, no saben muchas cosas. Y por eso yo no les doy importancia. Hay gente que dice, pues, que soy incluso antipático, y algunos otros adjetivos que utilizan. No hay verdad en ese tipo de comentarios. No me conoce la gente. Simplemente yo considero saludable no prestarle atención a las actitudes, comentarios, personas negativas. Pero en esta ocasión voy a hacer algunos comentarios de esta gente que los he visto de pasada. Es casi inevitable, aunque yo evito, no le doy la importancia para estar leyendo, etcétera. De paso, mientras yo hago la revisión de quienes en verdad toman en serio la cultura de los vehículos en general, quienes en verdad valoran la labor que yo estoy llevando a cabo, que es de alto impacto, pues de paso alcanzo a leer algún comentario. Yo en determinado momento fui y compré muchas telas para mandar a hacer algunos de mis trajes, o mejor dicho, todos mis trajes. Yo siempre los llevo con un buen sastre. Y soy, por convicción, una persona que prefiere todo lo que se hace a mano, de manera artesanal. De allí que estoy elaborando piezas réplica para vehículos, piezas marca La Paloma, visualmente y funcionalmente idénticas, pero de mayor durabilidad que las piezas originales, porque se hacen a mano de manera artesanal. Pues así anduve yo buscando unas telas para mandar a hacer mis trajes a mano, de manera artesanal, con la mejor calidad, con un gran cortador, con un gran sastre. Y mi papá, en determinado momento, que ustedes ya conocen, fue la persona que compró la camioneta La Paloma. Cuando vio las telas me dijo: "Oye, pero ¿para qué compraste tantas? Se ven igual". Y un día que haya oportunidad les voy a mostrar algunos de mis trajes. Ya están terminados, ya he tenido oportunidad de usarlos. Y ciertamente se ven prácticamente iguales. Y este sale a colación precisamente por lo que estábamos comentando acerca de que ha salido gente que dice que no me cambio, que siempre traigo puesto el mismo pantalón, etcétera. Hace rato en la habitación del hotel, pues les mostré el pantalón que traía puesto ayer, que es, digamos, idéntico, es del mismo color, con el mismo acabado del que traigo en este momento. No sé si se alcanza a ver. Pues bien. Ahora les comparto una vez más lo que es a bordo de carretera. Yo en un momento voy a retomar para seguir buscando piezas y materiales, pero quiero compartir. Es fascinante para mí esto de buscar y buscar piezas, de estar a bordo de carretera, de tener la oportunidad de conocer a tantas personas con culturas diferentes, incluso aquí mismo dentro de la República Mexicana. En su momento, bueno, si salgo de México es aún más notorio una diferencia en la cultura, pero bueno, estamos hablando en este caso de México, de la República Mexicana. Amigos, vean qué hermosos árboles. A mí me fascina la naturaleza, este entorno. Me parece fascinante. Incluso yo tengo contemplado en determinado momento poder comprar algún terreno donde fincar alguna cabaña y vivir en un lugar como este. Por lo mismo me quedé 2 días, tuve oportunidad de conocer a las personas de aquí y son personas que tienen gran valor, una gran calidad humana. Me encuentro muy agradecido. Me prestaron un gran servicio y además me trataron como si fuera parte de la familia. Tuve al menos un par de ocasiones la oportunidad de convivir incluso en su cocina,
de comer, en este caso almorzar, cenar, y fue muy agradable. Esto es parte de lo que a mí me parece valioso en la vida, y es la calidad y la calidez humana, amigos. Pues bien, para mí es prácticamente inevitable hablar de lo positivo, es lo que a mí me gusta, en lo que yo me centro. Sí dije que iba a platicar acerca de lo que llegan a comentar algunos haters, y siempre caigo en lo positivo porque así soy una persona que valora todo lo positivo, todo lo que tiene que ver con vibraciones en altas frecuencias, amigos. Pero bueno, aquí estoy una vez más mostrándoles este lugar antes de irme, pero quise compartirles la otra habitación en la que me hospedé y más acerca de este maravilloso entorno y acerca de algo que comentan algunos haters. También leí, por ejemplo, comentarios que dicen que no es verdad que estoy viajando. Pues bueno, hay alrededor de 500 videos, amigos, y eso es de manera reciente. Resulta que yo llevo años llevando a cabo este proyecto de alto impacto, Camionetas y Autopartes La Paloma. Por eso ya es sinónimo de calidad y de prestigio. Por eso hay tantas personas tratando de hacerse pasar por dueños o creadores del concepto. Por eso es que hay tantas personas abriendo sitios falsos de Camionetas y Autopartes La Paloma. Por eso es que hay tantas y tantas y tantas personas difamando, que tratan de descalificar en el mejor de los casos, pero que están denostando, que están difamando en una gran mayoría de los casos. Muchos hacen comentarios y llevan a cabo actitudes movidos a partir de un sentimiento que me parece muy negativo, que es la envidia. En fin, amigos, yo tuve la oportunidad de descubrir que si tenía al menos un poco de disciplina, que si me fijaba una meta y canalizaba mis energías de manera positiva, me ponía a trabajar y no mandaba vibraciones negativas, podía obtener lo que yo quisiera. Puedo obtener lo que yo quiera, ya sea algo material o ya sea algo intangible. En fin, es maravilloso lo que se puede lograr con el poder mental, y sobre todo estando en plenitud de estar en armonía a partir de pensamientos positivos, amigos. Lo podemos todos, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, merecemos absolutamente todo. Otro de los comentarios negativos que han hecho los llamados haters es que me siento el todopoderoso, o que me creo el todopoderoso. No, no me siento o no me creo el todopoderoso. Soy todopoderoso. Al igual que cada uno de ustedes, al igual que personas que están en este momento a mi alrededor, físicamente, etcétera. Precisamente todos y cada uno hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Han dicho que soy un egocéntrico, que soy soberbio. Pues incluso me causa gracia, amigos. Es casi inevitable y no es tampoco en tono de burla. Hay quien ha comentado que soy burlón. Nada de eso, amigos. No hay nada de eso. Todo es algo que corresponde a una interpretación. En la mayoría de los casos es malintencionada. En muchos otros es una mala interpretación a partir de una visión corta, o simplemente partiendo de estas bajas vibraciones, que es como yo
lo llamo, pero hay un abismo de diferencia, amigos, entre ser alguien con alta autoestima y soberbia. Esto es algo muy complejo de explicar y de entender. Abarcaría muchos videos. Hay varios documentos con los cuales yo puedo dar una explicación acerca de esto, pero trataré en este punto de manera breve de decir con claridad absoluta. Yo soy una persona con alta autoestima. No soy una persona soberbia. Hay un abismo de diferencia entre un concepto y otro. Una persona con alta autoestima se reconoce a sí mismo como valioso. Tiene la capacidad de reconocer también virtudes en los demás. Y todo eso lo tiene en su justo valor. El hecho de que yo reconozca que alguien hace algo bien no quiere decir que yo valga menos. Es valioso reconocer, todos tenemos virtudes. Pero así como reconocer lo de alguien más, en primer lugar se debe reconocer a uno mismo, el ser más valioso, más importante siempre para cada uno de nosotros, debe ser nosotros mismos. Nada más fascinante que salir y llevar a pasear y a disfrutar un hermoso atardecer, el sol, estar en contacto con la naturaleza en un lugar tan hermoso como este. Nadie más importante como uno mismo. Yo les preguntaría cuántas veces han llevado al cine a ustedes mismos. ¿Cuántas veces han decidido comprarle algo a ustedes mismos? ¿Cuántas veces han decidido abrazar a ustedes mismos? Hay algo muy cierto, amigos. Si esto no lo podemos hacer con nosotros mismos, es decir, un buen trato, afecto, etcétera, no lo podemos hacer con alguien más. Ahora tiene toda la lógica, todo el sentido del mundo. Yo hace unos días platicaba acerca de esto, aquí precisamente, que en determinado momento, por ejemplo, en relación a mi padre que tanto me ha dado, que lo quiero al igual que a mi madre, etcétera. Yo mucho tiempo hacía absolutamente todo pensando en ellos y hubo momentos en los que descuidé cosas de mi trabajo, cosas de mí pensando en ellos. Llega un punto que entonces ya no puedes dar lo mejor de ti. ¿Y por qué? Porque te descuidaste tú. Entonces tiene que estar muy claro que la persona más importante en todo el universo para cada uno de nosotros debe ser nosotros mismos. La prioridad es nosotros mismos. Y a partir de que cuidemos de nosotros mismos, de que nos demos lo mejor nosotros mismos, es que tenemos la capacidad de dar lo mejor para los demás. Por eso yo tengo un proyecto de alto impacto que se llama Camionetas y Autopartes La Paloma Ford 79, que es sinónimo de calidad y de prestigio. Doy lo mejor a las demás personas, porque primero lo hago conmigo mismo. Yo estoy buscando piezas y materiales para contribuir a la restauración de sus vehículos. Pero primero lo hice con mi vehículo. Mi camioneta La Paloma se encuentra en óptimas condiciones. Hay videos en mi canal en YouTube. Si ingresan mi nombre completo, Edgar Eugenio Martínez Vázquez, o simplemente La Paloma Ford 79, en YouTube van a aparecer mis videos y allí van a encontrar mucha información de interés. Van a poder conocer mi camioneta La Paloma, que está como recién salida de agencia. Entonces, ya una vez que lo hice para conmigo, en cuanto a mi vehículo, pues entonces puedo brindarlo para alguien más. Estoy buscando las piezas, pero me estoy consintiendo.
voy y almuerzo algo delicioso. Sí, estoy trabajando, pero lo importante es disfrutar el proceso, amigos. Me parece entre absurdo, rayando, perdón por lo que voy a mencionar, rayando con la estupidez, el trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, además en algo que no nos guste, pensando en acumular y acumular y acumular, ya sea dinero, pertenencias o las dos cosas, para disfrutarlo en un futuro. Absolutamente nada nos asegura, amigos, que vamos a poder vivir para hacer eso. Entonces, hay que aprender a ser feliz ya, desde este momento. Hay que aprender a dar y recibir amor, amigos. Una persona que no está acostumbrada a reconocerse como valioso, a quererse, a apapacharse uno mismo, pues no puede hacerlo con alguien más. Esa es la diferencia grande, abismal, amigos. Yo soy una persona con alta autoestima y como en muchos casos las personas no están acostumbradas a valorarse, es decir, con todas sus letras, amigos, hay mucha gente con baja autoestima. Hay un tremendo complejo de inferioridad y afecta en mucho a las personas y a su entorno. Entonces, cuando una persona que no se quiere a sí mismo, que tiene baja autoestima, que tiene complejo de inferioridad, se topa con alguien que se reconoce como valioso, dice, ah, él es un presumido, ah, él es alguien que me cae mal, es chocante, él es una persona soberbia, nada más alejado de la realidad. Con absoluta claridad les digo, nada más valioso que reconocerse y aceptarse uno mismo. Así que yo soy un todopoderoso, en este caso específico de las autopartes, soy el mejor. Y está documentado, no es algo que se me ocurrió, no es una puntada. Les invito a que me digan quién al día de hoy, julio de 2018, quién en el mundo, amigos, tiene alrededor de 500 videos donde está documentado que viaja todos los días, que descansa en hoteles, que sacrifica o que invierte su vida en contribuir a la restauración total y eficaz de los vehículos de ustedes, de los vehículos de alguien más. Soy la única persona a la fecha. Puede aparecer alguien hoy en la tarde, mañana en la mañana, pueden aparecer cientos, pero yo soy único y especial. Y con eso me gustaría despedirme en relación a comentarios de haters. Una vez haciendo la aclaración y sobre todo invitándolos a reconocerse como seres valiosos, a quererse, a apapacharse el día de hoy, vayan, cómprenle algo a ese ser que es tan valioso, ustedes mismos. El día de hoy, vayan, lleven a un lugar que le guste mucho a ese ser tan importante que son ustedes, amigos. El día de hoy, párense frente al espejo y digan, no cabe duda, qué guapo o qué guapa soy, qué inteligente soy, cuánto valgo. Yo puedo hacer todo cuanto me proponga. Soy el mejor en la oficina en la que yo trabajo. Soy el mejor padre de esta familia, de esta comunidad. En fin, reconózcanse, valórense, apréciense.
Yo les recuerdo que tengo un teléfono celular con WhatsApp, que es el 33-1605-3441. Además, el 55-8504-4549. Y desde luego el 86-26-95-9766 de Monterrey en la República Mexicana, donde tengo muchos amigos y grandes admiradores. Les mando un abrazo sincero y afectuoso. Quedo en espera de todos sus comentarios y sugerencias en torno al contenido de este canal y de algún otro proyecto. Estén pendientes porque hay muchas sorpresas, porque esta cabeza da para mucho. Este proyecto solo me pertenece a mí. Si ven algún otro personaje que dice que le pertenece, si ven el logotipo en algún otro sitio, alguien que dice que es el dueño o que es mi socio, etcétera, todo eso es falso. Y les invito a que en cuanto vean este logotipo y que lo esté utilizando otra persona, denuncien, para evitar que ese ser que está vibrando en altas frecuencias estafe a alguien. Yo soy Edgar Eugenio Martínez Vázquez, el creador, dueño y único representante de camionetas y autopartes La Paloma Ford 79. No soy soberbio, simplemente soy un ser con alta autoestima. Hasta pronto, amigos.